Bien, ¿qué sabemos del precio y la valoración de la empresa? Esta ha sido una noticia interesante que nos ha mantenido bastante ocupados durante los últimos meses. Y lo cierto es que India es un mercado que está en auge. La empresa Hyundai es la mayor y la más reciente oferta pública inicial lanzada al mercado. Asimismo, también se acaba de anunciar el rango de precio, que se traduce en aproximadamente 22 dólares por acción, y la valoración de la empresa será de 19 mil millones de dólares. Esta va a ser la salida a bolsa más grande que ha habido jamás en la historia de India. Y será importante observarla de cerca ya que servirá como un indicador para otras ofertas públicas iniciales que están en camino. Así que, sin duda será clave seguirla con atención en las próximas semanas. La negociación debería comenzar el 22 de octubre, según lo ya programado. Y en los próximos días, los libros de órdenes se abrirán para empezar a recibir solicitudes. Definitivamente debemos prestar atención a esto, y nos está manteniendo muy ocupados. Hablaste de euforia en el mercado indio. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bien, a partir de la próxima semana se abrirán los libros de órdenes y comenzarán a recibir ofertas vinculantes de los inversionistas y empezarán a asegurar a algunos inversionistas ancla. Según la información obtenida, ya hay una demanda muy sólida de una mezcla de inversionistas institucionales tanto internacionales como locales, entre ellos las típicas entidades como compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos soberanos y gestores de activos, ya se están alineando y comenzarán a presentar ofertas vinculantes a principios de la próxima semana. Los libros se cerrarán unos días después y es posible que la ceremonia de cotización en bolsa se realice el 22 de octubre. Ese es el cronograma para esta mega salida a bolsa y hay más oportunidades en el horizonte también.